Okay, guys, good evening, everyone. Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me in order to start. Guys, can you hear me or not? Okay, thank you, Andres. So, we're going to start today with our second video conference i think so so for today we're going to review the activity number two i'm gonna explain to you the main subject that will be related with something that we call mixed conditionals and then we're going to i'm gonna explain to you the evidences that you have to complete uh, we're going to review the schedule and also we're going to have a space in order to do an interactive activity together today and um, uh, we're gonna have a space uh, to answer all the questions that may you have that's gonna be the the agenda for today so we're going to start right now today is july 21 right so let me share with you my screen give me one second here Okay, can you see my screen now, right? Okay, thank you, Mario. So, uh, okay, we are here in our uh, class. So we're going to review. Uh, remember that always we're going to click here in Contenido del Curso, and it's very important to ask uh, Double check the schedule every time that we get to our class because it's, it's the only way to know where we are, right? So we are right now in the learning activity number two. So for this activity, we are going to do this one, those evidences. And those evidences start today, July 21, and they're gonna finish on July 29. So give me one moment here, okay so uh, be careful with this because we are going to follow this schedule in our class okay so in order to review the activity number two we, ha we are going to click here in activity number two and here you are going to find some folders with all the information that we are going to need okay so first of all we are going to find the learning guide one that is a document with all the information about the activity number two, but this is just for information. It's, it's nothing to do here, okay? So the next one, it calls material. And as you know, here you are going to find all the information and explanation of the subject that we, you are going to need uh, later, okay? So if, uh, please be careful with this. Please try to review the a interactive version because it's is better so here you are going to find the subjects belong to the activity number two okay so you have to click here on introduction okay it's a little bit slow today okay you're going to click here on introduction and for this activity, we are going to review mixed conditional, some vocabulary related with this one flexibility and adaptability, some vocabulary related about the same, and some idioms to talk about the subject. Okay, that's gonna be uh, the subjects belong to activity number two. Remember that you have to. Uh, look all the slices that we have here in order to get the information that you are going to need. Uh, remember that we also have some contextualization activities and comprehension and some practices that I'm not, I'm not going to grade this one, but it's important to you, okay? so please be careful. take your time here in order to complete then. A little a little bit later the evidences that we have here. Also we have some support materials. Uh, here you are going to find mainly the vocabulary okay so please uh, check this and then you are going to find the four evidences that you have to complete. okay the first one is giving advice. so for this evidence you have to download the file that we have here. And also you have to open that file, of course. And here you are going to find or here you, you you must to follow the directions. okay. So in this evidence, you have here some situations, okay, you have to read this carefully. And with that information, you have to... Uh, complete this one. Okay, so first of all, you have to select one of the cases and you have to write a 150 word letter to Gary or Amanda. In that case, in your letter, you have to offer support and advice for the person you choose to try to solve the specific problem that this person is facing. Okay, you have to consider this you have to include some ideas and vocabulary related with flexibility and adaptability. you have to use the idioms learn and you have to use the connector and punctuation okay This is an example of how to do your letter okay and you have here some space to complete your evidences. okay Remember that you have to uh, save your file, your computer and then when you finish you have to upload that file here okay this is the first one giving advice the second one is an interactive activity and as you know these kind of activities you have to complete it here into the platform you just have to click here in scorm and follow the directions it's really easy to do okay so just be careful with this one, the directions, and that's it. The, okay. the next one is gonna be okay. Let me close here. Next one is gonna be the forum. The forum it calls sharing experience. So the best way to get to the forum is here, directly in our main page. You have to click in photos, and then you are going to find the forum sharing experience. you have to click here, respond there. and we have here a part one and part two. belong to this form. in part one, you have to think about an experience in your life where you were flexible and adapt to a new situation or change in your life. a challenging new job, for example, a trip, uh, an unknown place, something like that. And you have to answer these two questions. First of all, what was the result? And the second one says, how did your flexibility and adaptability help you to deal with the situation? Okay? And the second part, for the second part of this activity, you have to read your partner's post. You have to choose one and click on Responder and write your opinion about your partner's post. Okay? that's the forum. it's really easy to do. Uh, let me see what it's gonna be. the last one, the last one is live from a wheelchair. you have to download the file. this is a pdf file. so it only has the directions in order to complete this evidence. so you, are you have to read this one. you have to see this video. we have here an youtube link. You have to open that link and watch the video and after you watch the video you have to answer the following questions okay? You must use a word file in order to complete or write your answers and upload into a platform that those are the evidences belong to activity number two. I don't know if you have any questions about it. is clear to you or not? yes, no. You to understand Swiss spanish maybe. okay, i'm a to switch to spanish for a while. okay. esas son las que acabo de explicar. las evidencias pertenecientes a la actividad número 2. ¿Creen que sea necesario que haga otro otro review de esas de esas evidencias en español o entendieron lo que les expliqué en inglés? ¿Sí está claro? ¿O hay alguna pregunta, algo que no esté claro? Lo podemos eh, revisar, si es necesario. Ustedes me dirán. Laura, ¿qué opinas? ¿Está claro? Sí, ok, Sara, bien. Okay. Listo, so, es muy fácil. O sea, realmente las evidencias, ustedes saben, y les, eso sí se les voy a explicar, digamos que cada una de las actividades de nuestro curso están relacionadas con una temática, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, las de la actividad 1 tenían que ver mucho con el tema como de del final de la vida, ¿cierto? De aprovechar las oportunidades, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, la actividad número dos está muy enfocada a lo que son como experiencias personales, ¿cierto? Entonces, por eso nuestra primera evidencia se trata pues de dar como recomendaciones, eh, el foro, se trata de compartir experiencias que hayan sido de pronto difíciles para ustedes y cómo las superaron, ¿cierto? Y la tercera también es una historia muy interesante como de superación, ¿cierto? Acerca de la vida desde una silla de ruedas. Digamos que todos siempre en nuestro curso vamos a encontrar que cada actividad está enfocada a un tema, ¿cierto? A un tema general, más allá de la gramática. Pues ya sabemos que para esta eh, segunda actividad... Nuestro tema gramatical, que ahorita les voy a hacer como una contextualización, es algo que se llama Mixed Conditional, ¿cierto? Condicio condicionales mixtos. Creo que en la anterior eh, estuvo enfocado el tema de gramática condicional tercero, si no estoy mal. Acá vamos a seguir con el tema condicionales, pero ya otro tipo de condicionales en lo que es la parte gramática. Pero lo que tiene que ver con vocabulario y como ya la experiencia del curso, pues va a estar muy relacionada a estas eh, experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, listo. Eh, digamos que esas van a ser como las las evidencias, pero es muy importante lo que yo les decía hace un rato, que revisen muy bien el material de cada actividad. En este caso, eh, digamos que el material también está muy enfocado a lo que es la flexibilidad, ¿cierto? Las habilidades de adaptación que las personas desarrollamos eh, a lo largo de la vida y por eso es muy importante que le dediquen tiempo a esto, ¿sí? O sea, esto va a ser como el core, como lo más importante de nuestro curso, ¿listo? Más allá de cualquier otra cosa, es revisar muy bien el material que tenemos acá, porque si ustedes lo miran, pues nos muestra en la introducción los temas que vamos a revisar, pero... En la contextualización nos muestra cómo se utiliza esos temas que revisamos en la vida real. Nos da una prueba o nos pone a prueba si comprendimos el tema. Y además nos da la oportunidad de hacer actividades prácticas, que si bien no son calificables, es el material que ustedes o en el que ustedes se van a apoyar para poder completar sus evidencias. Recuerden que en el SENA las evidencias son. Eh, digamos las tareas ¿no? que yo voy a presentar y que finalmente el instructor me va a calificar eh, yo les alcancé a comentar la vez pasada que la calificación la hago de manera numérica en una escala de 0 a 100 ¿cierto? donde para probar ustedes requieren 70 o más puntos ¿vale? entonces tienen que tener mucho cuidado con eso tienen que tener mucho cuidado también en que cuando son evidencias normales de estas que son de descargar un archivo o de enviar un archivo, ustedes tienen dos intentos. Puede que en el primer intento me haya quedado como no aprobado, porque lo hice mal, porque está incompleto, porque no subí el archivo. Tengo una segunda oportunidad para hacerlo, pero si en la segunda oportunidad también me quedó mal o olvidé subir el archivo, pues ya la nota o la calificación de esa evidencia va a quedar como no aprobada. Entonces tengan cuidado con eso. Si estamos hablando de actividades interactivas, como esta, ¿cierto? Que es la que vamos a completar eh, para la actividad número 2. Esa sí tiene intentos ilimitados. Yo la puedo hacer cuantas veces se requiera. Hablando de eso, si yo quiero ver mis calificaciones, ya les voy a mostrar cómo pueden consultar sus calificaciones y los comentarios del instructor para que estén muy al día en cómo vamos en nuestro curso. ¿Listo? Entonces simplemente... Eh, en nuestra, esperen un momentico, no me ha activado el modo aprendiz bueno, dejémoslo así para poderles mostrar un ejemplo acá listo, ustedes tienen un acceso un, dentro de su menú hay algo que dice portafolio de evidencias o portafolio del aprendiz si ustedes ingresan allí, les voy a mostrar algún ejemplo de la vida real por ejemplo yo tomé acá un compañero él ya ha enviado tres evidencias. Miren que aparece en un color más claro. Si yo le doy clic en ese circulito que tiene un ganchito, me va a mostrar el archivo o los archivos que el compañero envió. Si yo le diera clic, pues me va a abrir el archivo, no lo voy a hacer. Pero si yo le doy clic en el título, por ejemplo, vamos a mirar este, va a aparecer que ya está calificado. Entonces en la parte inferior aparece 100 dice a, o sea, 100 en la escala de 0 a 100 le coloque 100, a pues aprobado y si le doy clic donde dice comentario va a aparecer el comentario que yo le hice al compañero en su evidencia, listo. Hay unas que no hemos hecho, bien sea porque no hemos llegado a esa actividad o porque de pronto vamos atrasados, esas van a aparecer como actividad no contestada. Si yo quiero saber cómo me ha ido en las actividades interactivas Doy clic donde dice SCORM, Miren, acá arriba, SCORM, Y me va a decir, por ejemplo, en el caso del compañero, que él ya hizo la primera evidencia interactiva, que era la de regrets. Que obtuvo una calificación de A, quiere decir aprobado. Lo completó. Y hasta me sale la fecha y la hora en la cual él lo hizo. Las demás me aparece como no completado, pues porque no hemos llegado allí, ¿cierto? No la hemos hecho. Pero si yo ya la hice, acá puedo comprobar. Si sí, me quedó bien o mal. De hecho, hay un compañero, bueno, que le está conectado, creo que está eh, conectado, que me decía que lo intentó muchas veces y le quedó como no aprobado. Pues debe ser, te, toca revisar con mucho cuidado si lo estaba haciendo bien o mal. Yo creo que le envié en el foro de preguntas sin que un link de YouTube, donde apareció un video donde hicieron toda la actividad interactiva. Entonces, para que comparara si de pronto eh, había un error, esas actividades interactivas son un poco celosas, ¿sí? a veces por una coma, a veces por una mayúscula, por una minúscula, a veces por una comilla, eh, ya me coloca que yo no la hice bien, entonces toca tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Pero acá yo puedo verificar, de hecho, si yo le doy clic donde dice evaluaciones, puedo también verificar si ya respondí el cuestionario previo, por ejemplo, el compañero no la ha contestado todavía, si lo hubiera contestado me aparece acá que la contestó. Y me aparece como un link que si yo le doy clic me va a mostrar incluso las respuestas. ¿vale? Los foros, si yo doy clic en foros, me va a aparecer, por ejemplo, en el caso de este compañero, él todavía no ha contestado ningún foro, ni siquiera el foro social. Si yo hablo a otro compañero y miro los foros, por ejemplo, este compañero ya respondió el foro social y ya ha participado en el foro de preguntas e inquietudes. Yo puedo mirar qué colocó él en el foro social. Entonces pues acá está la respuesta que coloca el compañero. Puedo ver hasta incluso las preguntas que le ha hecho en el foro de preguntas e inquietudes, ¿cierto? Entonces, este portafolio realmente me permite a mí, como aprendiz, hacer seguimiento a mi proceso, a mis notas y cómo va todo. ¿Listo? Es importante que lo tengan eh, en cuenta. ¿Vale? Entonces, como les venía diciendo, ya estamos en la actividad 2. Revisen siempre, por favor, el schedule para que estén muy pendientes de las fechas. Estamos acá, ¿cierto? Si yo aún estoy atrasado con algo de acá, no hay problema. Yo todavía me puedo poner al día. Listo. La idea es que no nos atrasemos tanto. Pero por ahora se supone que si hemos seguido el cronograma y hemos estado juiciosos, vamos acá. Listo. Hasta aquí, antes de que yo pase a la presentación de mix conditionals. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? Andrés, cuéntame. Sí. Sí, o sea, es que tiene unas equivalencias, ¿sí? que en el SENA se llaman ponderaciones. Entonces yo califico de una escala de 0 a 100, ¿cierto? Pero si yo te coloqué más de 70, la plataforma automáticamente va a colocar una letra A de aprobado. Si yo te llegué a colocar una nota inferior a 70, te va a aparecer una D. ¿Listo? Eso es como automático. ¿Vale? Mario. Listo. Si quieres, si quieres estar seguro de que sí funciona bien, acá en el foro de preguntas e inquietudes, precisamente el compañero que acaba de hablar, Andrés, él también comentaba que había tenido problemas con esa actividad interactiva, ¿cierto? Yo le compartí este link. Si ustedes abren este link, es un video de YouTube donde alguien realizó esa actividad interactiva completa y todas le quedaron bien. Entonces, por si tienen dudas y dicen, no, pero es que pasa algo, vean este video y verán que sí funciona y que sí se puede hacer bien. ¿Listo? Ok, sí. Sí, es que sí, en este punto debería tener más opciones o solo son sí. Para... sí, es que esas actividades tienen un gran problema. Y es que no les da como un feedback, ¿cierto? O sea, no les dice dónde se está equivocando. Entonces, como que uno hace todo y uno cree que está perfecto, y después algo... Puede ser algo muy pequeño que no los deja avanzar. Entonces, muchas veces eso. O a veces incluso errores de la plataforma. Porque creo, viendo ese video, por ejemplo, cuando hacen la oración con el condicional, creo que no le ponen ninguna coma y les queda bien. Y uno, pues obviamente, le pone la coma. Entonces, de pronto tiene que ver con eso. A veces, a veces son errores propios de la plataforma. Y revisa el video. Y revisa el video. Sí, de las actividades de las actividades interactivas es ilimitado. O sea, si ustedes lo quieren hacer dos mil veces, la plataforma los deja hacer dos mil veces. No hay problema. Andrés, cuéntame. Creo que eso no lo he visto todavía. Mm-hmm. Uh hmm -huh. <laughs> <laughs> uh -huh. Okay. Hmm. Oh. Ok. Listo, sí, pasa algo con las actividades interactivas, como lo dije hace un ratico, que es que a veces son como un poquito eh, celosas. Yo una vez con un, no de este nivel, de otro nivel, pasaba algo similar y yo la intenté hacer y también me decía error, 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 y yo, pero ¿por qué si lo estoy haciendo bien? Resulta que era al final, cuando estaba escribiendo, yo como que dejaba un espacio, hacía como tú, y dejaba un espacio, y por ese espacio que dejaba me tomaba la respuesta como incorrecta después de varios días de estar intentando no sé prueba y error eh, me di cuenta que había sido eso y le quitaba el espacio final y ya me la aceptaba como aprobada resulta que esas actividades interactivas ya vienen eh, dentro del curso digamos no sé cómo explicarles pero es que esos cursos ya están diseñados sí entonces cuando a mí como instructor me asignan un curso yo hago como un alistamiento de algunas cosas. Configuro las fechas, por ejemplo, de entrega, de finalización. Configuro, bueno, cositas eh, muy prácticas de, de lo que va a ser el curso, pero más como en temas de fechas y de cositas así. Pero digamos que el contenido de esas actividades, eso ya viene programado, ¿sí? No lo puedo eh, alterar, no hay cómo. Modificarlo ni revisarlo como desde un nivel de, de desarrollador, llamémoslo así. Yo no he hecho la prueba, yo de hecho mañana lo voy a hacer, de hacer la prueba yo desde mi rol de instructor en esa, en esa actividad interactiva a ver qué pasa. Digamos que encontré ese video en YouTube donde la hacían completa y pues toda la respuesta les daba correcto y dije ok, si sí se puede. Y lo chistoso es que algunos compañeros de ese curso tienen esa actividad aprobada. O sea, yo estuve revisando y algunos, como les mostré ahorita en el portafolio del aprendiz, algunos les, les la tienen aprobada. Entonces quiere decir que de alguna manera eh, la pudieran hacer eh, bien. Pero digamos que no se, no se estresen tanto con eso. De hecho, en uno de los cursos, en uno de los niveles, que una actividad interactiva tenía un error de esos, y que a la mayoría les pasó un error, pues al final lo que hicimos fue que no... Digamos que no tuvimos en cuenta eh, la nota de esa actividad interactiva como tal, pues porque sabemos que era como que la plataforma tenía un error de configuración. ¿Listo? Pero pues voy a intentarlo yo mañana. Desde mi rol, a ver qué pasa. ¿Sí? Pero lo que te digo, sí, puede que a muchos eh, les, les haya pasado el tema. Pero hay otros. Que yo revisando el curso tienen esa actividad aprobada, o sea, quiere decir que la pudieron completar. Entonces, no sé, sí, si sí tiene algo raro. Coincido contigo en que. en que tiene algo por ahí extraño. Pero pues no, digamos que es de mi nivel. Si tuviera un error, digamos que no lo puedo corregir yo. Porque viene así programado. Es como si tú instalas, no sé, un paquete de Office en tu computador y resulta que Excel tiene un error en algo. ¿Mm? Pues ya viene así el software, ¿sí? No lo puedes como arreglar tú, más o menos. Pero voy a hacer el intento y mañana les comento. A ver si, por ejemplo, Sara está escribiendo que lo hizo tal cual como el video y también le sale mal. Yo no he hecho el intento, es de hacerlo desde mi rol. Mañana lo voy a hacer. Y, y les comento qué pasa. En caso de que pues, sea un error como tal de la actividad y de la plataforma, no, pues no se preocupen. Con que hayan hecho el intento de hacerlo, ya lo vamos por aprobado. No, no nos vamos a, a matar la cabeza con eso tanto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario antes de pasar a la presentación que les iba a compartir o que les voy a compartir? ¿No? Entonces, espérenme un segundito, que es que cerré la presentación que les iba a presentar. Déjenme un segundito y la abrimos. Ok, listo, ya la encontré. Ok, bueno. Antes de hablar del tema de hoy, de Mixed Conditionals, eh, y que está muy relacionado también con el tema gramatical de la actividad número uno, eh, me gustaría saber qué conocen ustedes acerca de los condicionales en inglés que recuerdan qué es un condicional, para qué sirve, cómo se utiliza, porque eso nos va a servir de base para ver el tema del día de hoy. Entonces, ¿alguno se acuerda de para qué sirven los condicionales, por qué existen? ¿Qué es eso de los condicionales? Igual ya lo utilizamos en la actividad 1, ¿no? Entonces ahí tuvieron que utilizar third conditional, si no estoy mal. ¿Alguno se acuerda o sabe algo de los condicionales que nos pueda compartir? Okay. ¿Sí? ok, sí, de hecho está correcto. O sea, de hecho, bueno, cuando hablamos de condicionales en inglés, son una especie de expresiones, ¿sí? Son expresiones que están compuestas por dos oraciones, ¿cierto? Dentro de esa expresión. Una de esas oraciones es lo que llamamos cláusula condicional, que es la situación que permite que la segunda oración, llamémoslo así, se dé o sea posible, ¿cierto? Entonces nos pone una condición para que ocurra una consecuencia. La diferencia entre el condicional 0, 1, 2, 3, eh, tiene que ver, o con los condicionales mixtos, que es lo que vamos a ver hoy, eh, tiene que ver con los tiempos en eh, los cuales se escribe cada una de esas oraciones. Entonces a veces la condición está en presente y la consecuencia está en presente. A veces la condición puede ser una condición o una acción en el pasado que da paso a una consecuencia en el futuro. A veces, bueno, digamos que van cambiando, ¿cierto? O sea, tiene que ver, digamos, la diferencia entre los condicionales o el, el grado del condicional, se llama eso, eh, lo determina el tiempo en el que están escritas las oraciones. O sea, cuándo se da la consecuencia, la cláusula, perdón, y cuándo ocurre, la consecuencia, ¿cierto? Muchas veces eh, esas consecuencias son imposibles, ¿cierto? En el caso de que, por ejemplo, la cláusula condicional sea en el pasado y la consecuencia sea en el pasado, eso es lo que se llama en inglés como una, una situación imposible. Eh, pero en español nosotros también utilizamos condicionales, sino que de pronto no tenemos todo el tiempo. En la cabeza el hecho de que, uy, estoy utilizando un condicional. Pero yo también lo, lo utilizo, ¿no? Uno a diga, oiga, si ahorro mucho este mes, me voy a comprar el televisor que vi en tal almacén. Eso es un condicional. Estoy hablando de una cláusula. Si ahorro, o sea, una situación. Entonces, si ahorro, ¿qué pasa si ahorro? Me puedo comprar el televisor. Entonces estoy hablando de una cláusula que permite que se dé una consecuencia. ¿Listo? Pero básicamente los condicionales son eso. Son expresiones compuestas de dos oraciones en las cuales una plantea una situación para que la segunda ocurra. Y como lo decía Andrés, de pronto no es necesario que primero vaya la cláusula y después la consecuencia. A veces los condicionales van al contrario. Te dicen primero la consecuencia y después la cláusula condicional. Pero digamos que no. No es algo muy complejo, pero que en el inglés es muy importante reconocerlo. Digamos que hoy vamos a ver una, una clase nueva de condicionales que se llaman condicionales mixtos, que es cuando eh, ocurren unas situaciones muy específicas y es lo que les voy a compartir en ese momento. Entonces permítanme, les voy a compartir pantalla de nuevo para que hagamos como un recorder y un repaso. De hecho, yo siempre les digo, todo el material está en la carpeta de materials, en su materials, ¿cierto? Pero pues me gusta a veces como digerir un poquito más el tema. Entonces estamos viendo esto que se llama mixed conditionals, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué son los condicionales eh, mixtos? Entonces es cuando se da la posibilidad de que las dos partes de una oración condicional se refieran a distintos tiempos, ¿cierto? y que la oración resultante pues sea como esa mezcla, cierto? Digamos que hay dos tipos de condicionales mixtos, cierto? El primero es cuando el resultado está en el presente y la condición está en el pasado. Eso suena un poquito raro, pero digamos que no es tan difícil. Digamos que cumple esa condición que nos muestra este cuadrito, cierto? Entonces va a la cláusula condicional en pasado perfecto. Y va el resultado, ¿cierto? De esa condición en presente. ¿Vale? Entonces yo puedo decir como ejemplo, if this thing had happened, that thing would happen. ¿Cierto? Sería como la situación en la cual la condición está en el pasado, pero el resultado está en el presente. Digamos que esa es la primera situación de un condicional mixto. ¿Listo? Acá hay algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender un poquito. Entonces yo puedo decir, If I had worked harder at school, I would have a better job now. ¿Cierto? Cuando uno ve esta clase de ejemplos, es que dice, Ah, ok, ya sé para qué tipo de situaciones eh, sirve. Digamos que esto hace parte de lo que yo les comentaba hace un ratico, que en inglés se consideran como situaciones imposibles, porque estoy hablando de cosas que no hice, porque ya estoy en el presente. Estoy hablando de cosas que, si hubiera hecho en el pasado, hubieran tenido una consecuencia. Pero como no las hice, pues ya eso, como que es imposible que se logre, ¿cierto? De hecho, se llama así, como consecuencias imposibles en inglés. Eh, miremos el siguiente ejemplo: I would have a better job now if I had worked harder at school. Es lo mismo, simplemente cambia el orden en el cual está escrita. La cláusula eh, condicional y la consecuencia, ¿cierto? Entonces las dos tienen el mismo significado. Esta y esta no cambian en absolutamente nada. Simplemente que pues, el orden se alteró, pero el significado sigue siendo exactamente el mismo. Miremos la tercera. If we had luck at the map, we wouldn't be lost. ¿Cierto? Entonces, miren, ya cuando uno analiza ese tipo de oraciones, es que no se cuenta. Ok. Ok, vamos a, a mirar qué es eso. Entonces, ¿cuál es la función? Mire que la función pues, se refiere a una condición pasada que es irreal. Por eso le digo que es imposible porque realmente uno no puede eh, hablar de cosas como que si yo hubiera hecho tal cosa, pues no, porque no la hice. De hecho, hay una película de Woody Allen, que me estoy tratando de acordar el, el nombre. Ahorita lo voy a consultar en Google y se las comento. Donde utiliza mucho ese juego, ¿no? Ese juego de condicionales de este tipo, como de situaciones que son imposibles. Todo el tiempo, toda la película se trata de eso. Pero ahorita se me, se me borró un poquito el, el nombre de esa película porque me, me gusta mucho. Es que no. Bueno, ahorita voy a revisar el nombre de la película. Hay una segunda condición, una segunda forma de condicional mixto en el cual, ¿cierto? El resultado, eh, past result of a present or continuing condition. Entonces hay una condición que está en el presente o que, está, o que está siendo continua y queda un resultado en el pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se compone? Pues la cláusula principal o la condición se escribe con el condicional if y está en pasado simple y el resultante está en en presente, ¿cierto? Va, va con la condicional. Entonces, miren el ejemplo. If this thing happened, that thing would have happened. Eso suena raro, pero cuando uno mira los ejemplos, eh, se da cuenta un poquito de que seguramente ha escuchado ese tipo de situaciones. If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up, ¿cierto? Eh, if we didn't trust him, we would have sacked him. Months ago. If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you. Okay? Es también, digamos que en este caso, las situaciones terminan siendo como situaciones imposibles porque si ustedes ven cuál sería la condición para que ocurriera la consecuencia, se van a dar cuenta que es imposible, ¿cierto? Pero digamos que en un sentido reflexivo, se utiliza mucho este tipo de cosas. O sea, cuando yo pienso, y pongámoslo en, la, en el contexto de pensar en español, que uno lo hace todo el tiempo, ¿no? Uno dice, oiga, si yo hubiera comprado eh, la lotería el mes pasado, sería rico. Sí, obvio, pero es una situación que ya no es posible. Primero, porque no hizo esa acción en el pasado, y segundo, porque ya no la puede hacer. ¿Sí? Digamos que esas son las dos condiciones por las cuales se convierten estas en situaciones eh, imposibles, pero que en el uso del lenguaje, cuando uno habla, pues suele utilizarlas. ¿Cierto? Digamos que es un poquito. Eh, hay un cuadro que yo creo que se les va a compartir, no lo tengo, tengo que buscarlo acá en mi computadora. Pero hay un cuadrito que yo hice una vez, en donde. Eh, tomaba la misma situación o la misma acción y la expresamos en cada uno de los niveles de los condicionales, desde, cero, desde el condicional 0 hasta el condicional t0 y hasta usando los mixed conditionals. Y cuando uno hace como ese paralelo, entiende un poquito la función de cada uno de ellos. ¿Listo? No es tan difícil como suena. Cuando ustedes vayan a hacer las evidencias y cuando ustedes revisen el material que contiene la actividad número 2, se van a dar cuenta que, si hacen las prácticas, va a ser algo muy simple porque se convierte en algo muy mecánico. Simplemente entender en qué tiempo está la condición y en qué tiempo está la cláusula. Esa es la consecuencia, perdón. Esa es la clave para entender cualquier condicional. ¿Listo? Digamos que no es tan, tan complicada esa partecita. ¿Vale? Igual, si ustedes llegan a tener eh, dudas acerca de ese tema o si se les dificulta alguna de las evidencias, recuerden que para eso existe el foro de preguntas e inquietudes. ¿sí? Es para que compartamos un poquito eso y no solo el instructor nos puede dar eh, respuesta. Yo puedo, si un compañero coloca una duda, una inquietud, y si yo sé la respuesta o tengo algo que comentarle, lo puedo hacer también. Digamos que eso se maneja un poquito... Más o menos como una red social, ¿no? O sea, todos podemos eh, participar. Esa es la idea. ¿Listo? Digamos que es importante, eh, por eso les decía desde el principio, dedicarle tiempito a eso que es la carpeta de materials eh, de cada una de las actividades. Porque si yo le dedico una hora, hora y media a eso, a ese material, seguramente las evidencias van a ser muy fáciles porque usualmente cosas de lo que aparecía en esa carpeta, ya sea en la práctica, en la contextualización, etcétera, etcétera, es lo mismo que me va a aparecer en el desarrollo de las evidencias. Entonces me va a ayudar bastante. ¿Listo? Hasta aquí algún comentario. Digamos que ya nos queda la última parte de la evidencia que, de la videoconferencia, perdón. En la cual les voy a compartir unos materiales de apoyo que yo mañana se los voy a colocar a manera de de anuncio y también vamos a hacer una pequeña actividad de conversación en inglés. Va a ser algo muy sencillito, pero que chévere para ir practicando, ¿vale? Entonces, de eso hay algún comentario o podemos pasar a la siguiente partecita de la sesión. ¿Está todo claro? O medio claro? <laughs> Ese tema de, de los condicionales, cuando uno los ve así como muy rápido, tiende como a enredarse. Pero ya después, cuando los pone en práctica, no son tan difíciles. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir algo que mañana se los voy a colocar como anuncio. Y es que yo hice un blog, que hasta ahora lo estoy construyendo, o esa fue como una primera parte y ahí vamos. Pero en este blog hay como unos recursos de aprendizaje, ¿cierto? Que yo recomiendo. Hay una playlist que yo hice en YouTube, que tienen hasta el momento como 240 y algo canciones, que fueron escogidas con dos criterios. Primero, obviamente, canciones en inglés. Eh, y segundo, canciones en inglés que permitieran aprender o educar el oído, ¿cierto? Entonces son canciones que no son tan complicadas, son canciones que tienen buena pronunciación. Eh, y que es muy interesante porque cuando uno tiene un tiempo libre, se van en el bus, manejando en su casa, haciendo aseo, acostados, pueden escuchar ese tipo de música y les va a ayudar como a desarrollar un poquito la habilidad de listening. Entonces, ese es uno de los recursos. Y hay otros canales de YouTube que yo recomiendo para el tema de gramática, de pronunciación, de mejorar el inglés, etcétera, etcétera. Unas páginas que yo recomiendo que contienen talleres de lectura. Eh, tareas de escritura, vocabulario, clases por audio, preparación por ejemplo para el TOEFL eh, Juegos, ese me gusta mucho Acá hay una página de la BBC que ellos tienen todo un curso de inglés gratuito montado Con clases como con podcast, cierto Y que es muy 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 chévere eh, Y acá pues está todo este material que yo les recomiendo Mañana se los voy a poner en forma de anuncio para que lo tengan ahí y como que pueda ser un complemento para nuestro curso. ¿Listo? Eh, la idea de esos cursos del SENA siempre es complementarlos con algo, porque a veces uno siente como que, bueno, se quedó corto, o la parte de escritura o se quedó corto, la parte de listening no se quedó corto. Cada nivel como que le da más énfasis a una cosa que a otra. Entonces, pues esta es una manera de, de uno, de muchísimos recursos que uno puede utilizar para completar el curso, ¿cierto? Y la otra cosa que les propongo para el día de hoy es esto, que es una actividad muy interesante que uno hace cuando está aprendiendo una segunda lengua, ¿cierto? Y es escoger temas, temas en los cuales puede hacerle preguntas a la gente y, eh, digamos, generar conversaciones. Es para soltarse un poquito en el tema de speaking, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Las personas que quieran participar, me van a escribir acá en el chat. Yo, por ejemplo, escriban yo, yo quiero, y en ese orden, yo voy a escoger un tema al azar de esa página que tengo ahí lista, y les voy a hacer una pregunta o dos preguntas a cada uno, para así tipo eh, reinado, ¿cierto? Les voy a hacer una pregunta, ustedes me responden, y vamos ahí soltando un poquito el tema de speaking, la idea es cada vez ir complejizando más las actividades prácticas pero me parece que eso es como un buen icebreaker para hacer el día de hoy entonces a quienes les gustaría participar en esta actividad, escríbanme ahí en el chat y yo en ese orden les voy dando la palabra, va a ser algo muy rápido, una preguntita, dos a cada uno de un tema al azar y vamos a ver cómo nos vamos sintiendo eh, hablando en inglés, ¿les parece? Entonces, no sé, ¿quién quiere participar? Compartame acá en el foro. Eh, ¿Quién quiere participar? Y ya les voy haciendo unas preguntitas. Va a ser muy, muy sencillo. ¿sí? Entonces, Laura, ¿tú quieres iniciar? Laura Ramírez. <laughs> no, fácil, fácil. No se preocupen. Es, esa es una forma muy chévere de soltarse. Porque pues no nos conocemos, no pasa nada, ¿cierto? Si me equivoco, no pasa nada. Todos cometemos equivocaciones, todos estamos en proceso, ¿vale? Entonces, Laura, vamos a escoger un tema por acá. Voy a escoger este tema, Food and Eating. Y vamos a escoger alguna pregunta eh, por acá. A ver cómo nos va, por ejemplo, esta. ¿Do you always eat dinner with your family, Laura? Ok. Digamos que cuando, un, un tip que les doy cuando, cuando veamos una pregunta, es tratar de retomar. Lo que la pregunta me está diciendo, ¿cierto? Entonces me está preguntando que tú, si, si tú siempre comes o cenas con tu familia. Entonces la respuesta podría ser, I usually eh, eat dinner with my family, uh, but... Oh, ok. Perfecto. Digamos que hay muchas formas, otra cosa muy interesante, es que hay muchas formas de responder una pregunta, ¿cierto? Pero tratemos siempre de retomar, o sea, de, de entender primero qué me están preguntando y retomarlo en las respuestas. Digamos que en español unas veces uno utiliza mucho que le hace una pregunta y uno una respuesta corta. Entonces me pregunta, bueno, ¿usted cena con su familia? Sí. No, pero, ¿sí? Entonces, no. Yo usual, entonces uno debe como hacer la respuesta un poquito más larga. Entonces, sí. Usualmente ceno con mi familia, eh, comparto con mis hijos, no sé qué. O únicamente ceno con mi familia los fines de semana, porque entre semana eh, no tienen tiempo. O no. Usualmente no ceno con mi familia. Prefiero cenar solo. Sí. Esa sería como una respuesta. Ahí vamos. Sí. ¿Quieres del mismo tema o cambiamos de tema? Miremos acá. Tenemos todos esos temas para para opinar. Listo. Vamos a hacerte otra pregunta a ti y ya miramos. Vamos a escoger este tema. Sleep. Este. How many hours sleep do you generally need per night? How many hours? ¿Ustedes están viendo mi pantalla cierto <laughs> o muy pequeño bueno esperen vamos a algo así vamos a escoger otra eh, por ejemplo esa what time do you usually wake up mm -hmm. ok Evening weekends. Ok. Ok. okay, Perfecto. Listo. Esa respuesta me gustó bastante. Listo. Muchas gracias. ¿Quién más había dicho? Andrés, ¿cierto? Bueno, vamos a escoger acá otro tema para Andrés. Es que hay millones de temas y uno a veces no sabe qué escoger, pero vamos a escoger no, este. No vamos a escoger este, Countries. Eh, vamos a ver. Qué pregunta interesante. Este, por ejemplo. What countries would you not like to visit and why? Esa es pura pregunta reinada. To visit and why? Mm, no. No. <laughs> sí, está bien. <laughs> no me quieres entender ok ok Sí. recuerden lo que yo le decía ahorita a la compañera traten de retomar, cierto entonces cuando a mí me preguntan eso yo podría decir I wouldn't visit Russia because I think that the I don't know the government is evil and I'm not agree with the world with other countries So, for that reason, I think that this is not a place to visit right now, ¿Cierto? Algo así, ¿Listo? Escojamos otra, otro tema para Andrés, por ejemplo, esta. Uh, vamos a ver, esta suena interesante. Esta. At what age do most people in your country get married? Eso también me suena a puro Miss Universe. 30 años, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. Digamos que la pregunta te está, está diciendo que a qué edad la mayoría de las personas en tu país se casan, ¿cierto? Entonces yo podría decir: eh, en Colombia, most people get married be, between 30 and 35 years old. And that's different from Europe, because en Europe the average age of getting married is between 40 and 45 years old. ¿Cierto? Algo así. Entonces uno tiene que, siempre que da una respuesta, a lo que les digo, retomar. Y como que dar una razón. Muchas veces cuando ustedes presentan pruebas internacionales, no sé si alguno ha presentado el TOEFL o alguna de esas, eh, les pide hacer eso. O sea, les da una pregunta... Y les dice, de una respuesta eh, en la cual usted eh, está de acuerdo, una en desacuerdo, eh, dé de las razones y contraste sus dos respuestas. Y uno tiene que hacer eso en, en un minuto. Entonces, así son construidas muchas de las pruebas en inglés. Entonces, por eso digamos que mucho el entrenamiento tiene que ver con eso, ¿no? Como entender la pregunta, retomar y dar una respuesta inclusive. Eh, si la respuesta que yo voy a dar de pronto no es cierta o lo que sea. O sea, muchas veces las personas fallan mucho en las pruebas internacionales porque piensan demasiado y dicen, ay, espere un momentico, en Colombia, ¿cómo será? O sea, ¿cuál será la edad? ¿O será que estoy correcto? No, no importa. O sea, dé un número y exprese su opinión. Digamos que eso es lo que, lo que importa muchas veces, ¿sí? Es aprender a retomar lo que me están preguntando, entender muchas veces... También el tiempo, de pronto si la pregunta contiene algún modal verb, algo así, es retomarlo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, esas preguntas que comienzan siempre con do you think, sí. Entonces la respuesta tiene que darse en I think tal cosa, ¿cierto? Ese tipo de, de claves son importantes cuando uno eh, Aprende o está, digamos, tratando de hacer conversaciones en inglés. ¿Alguien quiere participar? ¿Mario quiere participar? Porque escribió: fue no. No sé si quieres participar o no. Mario. ¿Sí o no? Acá no obligamos a nadie, pero sería interesante. ¿Te gustaría participar? Ok. Entonces vamos a escoger un tema para Mario. A ver, vamos a escoger. Eh, weather. Ese es uno de los temas que uno más utiliza en conversaciones cortas, ¿cierto? Eh, vamos a ver qué preguntas puede ser interesantes. Por ejemplo, la primera. ¿What's your favorite season and why? Yo sé que en Colombia no tenemos eso, pero de pronto tú tienes una favorita y puedes decir por qué. Damn, yeah. <laughs> so, uh, I love summer too. I prefer summer. Okay, so here the water is kind of cold, and I like this kind of cold, not freezing. Okay, so, uh, I might say I, I, I will be between some. Okay, two opposite seasons, right? Listo, esa respuesta estuvo muy buena porque pues, él escogió una, ¿cierto? La comparó con otra y dio como pros y contras, ¿cierto? Digamos que esa es la manera como más completa de uno responder una, una pregunta, ¿cierto? Entonces, casi siempre eh, a uno le enseñan cuando responde preguntas, por ejemplo, del TOEFL o alguna prueba internacional que hay una respuesta. Entonces dice, "What's your favorite season and why?" Entonces yo puedo decir, "My favorite season is summer because I like go to the beach." But in the other hand, ¿cierto? De otra parte, la otra mano sería la traducción, pero de otra parte, I enjoy winter because I like snow sports and I really like cold and also I think that is fun when you see all the places covered with eh, White Snow, ¿cierto? Entonces yo doy una respuesta, pero por otro lado la contrasto con algo y al final uno da una conclusión, ¿cierto? Como lo hizo el compañero. Conclusión, tal, 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 me gustó por eso. Listo. O sea, doy dos caras de la moneda y al final concluyo. Esa es la manera como de responder correctamente una pregunta en inglés y además ustedes quedan así como como unos príncipes. ¿Listo? Esto lo vamos a seguir como trabajando. A mí me gusta mucho eso porque le ayuda a uno. Ese tipo de actividad le ayuda a uno como a, a ver qué tanto vocabulario tengo, a ver qué tanto me desempeño, porque no siempre uno va a estar preparado para una situación, ¿no? Acá usted mire que hay muchísimos temas. Yo escojo cualquiera y le hago una pregunta y pues hay que tener la capacidad de de responder. Si no tengo la capacidad quiere decir que me falta un poquito de trabajo ya sea en vocabulario o en gramática o algo falta por ahí por, por trabajar, ¿no? Digamos que a mí me gusta mucho ese tipo de, de actividades, ¿vale? Les voy a dejar el link de esta página. Hay muchísimas con estos temas de conversación, pero esta es una de las que es chévere, como para que ustedes mismos puedan practicar, ¿listo? Entonces, pues, Digamos que por hoy esa fue la sesión. Eh, les deseo mucha suerte con las evidencias, lean muy bien. Voy a probar mañana, eh, lo prometo, eh, la actividad interactiva, a ver si funciona bien, si no funciona bien. Y vamos a, a mirar cómo continuamos con nuestro curso, ¿vale? Entonces pues muchas gracias por asistir, por conectarse el día de hoy y nos vemos en ocho días. Yo quedo muy atento en el foro de preguntas e inquietudes a cualquier duda que ustedes tengan, ¿vale? Muchísimas gracias entonces. Sí, favor, no chao. <laughs> gracias, chao.